vuelos a Europa se reinician a partir de octubre, ya la primera semana de octubre. Delta y otras líneas aéreas se principian ya a partir del primero y el 2 de octubre. O sea que esperaríamos que para el 15 de octubre todos los vuelos aéreos estén ya abiertos, y la posibilidad de las tres líneas aéreas que iban a entrar nuevas a Guatemala, que quedaron en suspenso, que principiarán a funcionar, espero en Dios, en los próximos días, con lo cual podríamos tener una mayor cantidad de gente viniendo. Qué bueno, ¿no? Porque ya llegar a todos los destinos nos parece a todos bien. Solo tengo una previa, Sandy, y esta previa yo creo que es muy importante antes de dar los datos. Ya se podrán venir los vuelos a Europa y es un gran destino. Lo que hay que reflexionar es que Europa está viviendo una segunda oleada de COVID-19 que está haciendo que países cierren, como España, por ejemplo, que es uno de los destinos preferidos en todo caso por los turistas guatemaltecos cuando van hacia ese continente. Efectivamente, y es uno de los puntos que se deben también tomar en consideración para el análisis de esta apertura también de vuelos, Julio. Así es. Porque también debería detenerse algún tipo de semáforo de alertas para los países entonces en los cuales estarán aperturando esta interconexión, ¿no te parece? Es correcto, Sandy. Y ahora sí, si me permites, vamos con datos, porque usted los quiere ver y por supuesto que se los hemos preparado. Véalos ahí en pantalla. Muchísimas gracias. Y es que decir que Guatemala va a reactivar su economía pasa necesariamente por la apertura de todo tipo de fronteras. Y estamos hablando particularmente de las fronteras aéreas. Ahora los vuelos comerciales iniciaron el viernes de la semana anterior. Eso ya es de todo sabido, Sandy. Uh-huh. Se tiene previsto, vamos a ser concretos, a mediados del próximo mes, a mediados del mes de octubre, van a reanudarse los vuelos hacia el viejo continente. ¿Esto qué significará? Bueno, significará que tendremos que tener una mayor atención y cuidado en la verificación del ingreso de pasajeros provenientes de Europa, sean guatemaltecos o extranjeros. Pues este continente, hoy por hoy, tal y como ya lo dijimos, está presentando un repunte dramático, hay que decirlo también, de casos de COVID-19. De las lecciones aprendidas en cuanto al comportamiento de la pandemia del COVID-19 en el continente europeo, tenemos que no confiarnos de esta aparente calma y descenso que estamos sufriendo o que estamos viviendo del COVID-19 en Guatemala. Definitivamente, Julio, se han mantenido los protocolos en el aeropuerto. Esto obviamente se tiene que seguir reforzando. Recordemos entonces que el viernes se da esta reapertura. Sí. Pero también tomemos en consideración algo, que ayer se detectó un caso positivo en uno de los pasajeros. Eso entonces, es correcto. A ver. Es positivo el hecho que se hagan las pruebas ahí también, Julio. Sí. Hay varias que están para dar prioridad a esos pasajeros sospechosos y de esta forma entonces darle tratamiento, porque recordemos que el Ministerio de Salud tiene que verificar y darle seguimiento al caso también. En ese tema que tú estás planteando ahorita sobre la mesa del análisis, yo quiero que veamos algo. Y te voy a pedir, por favor, producción, si nos ponen los otros datos, porque precisamente van orientados a lo que estás diciendo. ¿Y de qué se trata, Sandy? Hay que mencionar algo, que Guatemala puede aprovechar esta amenaza y convertirla en una oportunidad. Correcto. Porque el hecho de contar con este centro de salud en el aeropuerto brinda esa seguridad al pasajero, y eso puede provocar también que más personas quieran venir a nuestro país, porque recordemos que en este punto ahora, obviamente, es uno de los factores que se toma en consideración para viajar a un país. Así además, es importante la implementación y funcionamiento de este centro de salud, Julio, porque no solo sirve para la detección de posibles casos de COVID-19, sino para su atención también de las personas entonces correcto, que se han registrado con estos síntomas. La industria turística ha sido, sin lugar a dudas, una de las más golpeadas a nivel mundial y en nuestro país, pues bueno, no digamos. Por lo cual su reactivación debe hacerse bajo estándares de bioseguridad, sin duda alguna. Una conclusión lógica es que estas medidas no serán temporales, más bien forman parte permanente de la nueva normalidad, pues la cura del COVID, recordemos, aún no ha llegado, y por lo tanto también los pasajeros tienen que irse acostumbrando a estas formas también, los protocolos, seguirlos al pie de la letra para evitar contagios. Definitivamente que sí, Sandy. Yo solo quiero replantear una situación para que todos prestemos atención, sobre todo usted que está pensando en viajar y qué bueno que lo esté haciendo. Pasa lo siguiente, el COVID-19, esta pandemia actual de nuestro siglo XXI, ha viajado de una manera rápida, uh-huh, porque ha viajado en avión. Así es. De hecho, en avión es como llegó a Guatemala, del viejo continente, precisamente proveniente de España. Así que estoy de acuerdo, abramos las fronteras aéreas. Pero qué bueno que se tiene este centro de salud en el aeropuerto. Pero mi pregunta es, para conclusión, si quieres me respondes y si quiere usted me responde allá en casa también. ¿Eso es suficiente?
Hay que ir reforzando, Julio, sin duda alguna. Yo creo que ahora, obviamente, ya se pusieron en marcha ciertos protocolos. Ahora es oportuno revisar qué tan efectivos han sido y reforzarlos también para dar esa seguridad a todas las personas, tanto pasajeros como también quienes laboran en el aeropuerto, para de esta forma también poder blindar entonces y poder de esta forma dar esa tranquilidad también a las personas entonces que se encuentran ahí, especialmente preparándonos para los siguientes meses, Julio, que normalmente el fin de año es cuando más personas buscan viajar. Correcto, así es. Vamos a finalizar este tema diciendo una situación. El hecho de que ha sido efectivo hasta el momento, aunque son muy pocos días, porque ya se detectó un pasajero que venía infectado con el COVID-19 a tiempo, ¿verdad? Antes de que ingresara a nuestro país. Vamos a dejar este tema por ahí y la pregunta que te voy a hacer a continuación es más difícil de responder todavía. ¿Hay o no hay voluntad realmente en el Congreso de la República para poder elegir magistrados de Sala de Apelaciones y de Corte Suprema de Justicia? Bueno, evaluaremos qué acciones se han implementado para este propósito y ahí le dejamos a usted entonces la respuesta a esta interrogante, pero esto será después de la pausa. Correcto, ayúdenos a analizar, ayúdenos a responder, pero en este momento no cambie porque somos a la medida.